Difícilmente se puede explicar de forma breve algo tan complejo como el baile español. Variado y lleno de matices, podemos decir que el estudio de la danza española comprende una serie de disciplinas prácticas que son el flamenco, clásico español, folclore, escuela bolera, el ballet y las castañuelas. En la actualidad, el baile español se practica en diversas partes del mundo que incluye a Guatemala. Sus expresión tienen todos los bailes, uh-huh. Exactamente, porque le es la alegría, lo que uno siente, pero verdaderamente, ¿quién, esto sin una escuela de baile, es imposible que se llegue a bailar bien, como el ballet? El ballet tiene que tener su escuela. Entonces aquí se da clase un día, son dos veces a la semana que damos clase, entonces un día es zapatilla, y otro día se le da tacón, zapato de baile español, lo que es todo zapateado, bailes ya flamencos, el flamenco, rumbas, bueno, ahí tiene todos los movimientos, lo que son para poder bailar con castañuelas, para poder bailar, concentrarse y poder bailar con panderetas, también se usa. No hay edad aquí para aprenderse el espíritu de la persona, es muy importante, eso es que es algo que dice, ay, ¿usted cree que yo puedo bailar y en cuánto tiempo bailo? Eso no se puede saber, eso depende de la persona, de la tenacidad que tenga, de perseverancia, de su capacidad, exactamente. La danza es congénita a los españoles como el canto a los napolitanos. Ya célebre en el tiempo de los romanos, cuando el arte habilidísimo de las altadoras gaditanas parecía tan embriagador que los antiguos poetas no podían describirlo por insuficiencia de expresiones idóneas. La danza española sufrió durante los siglos sucesivos primero la influencia morisca, hasta el punto que algunos pasos conservaron un marcado característico árabe y la influencia gitana. Pero es muy conocido mucho acá es el flamenco, pero también tienen que conocer que España es muy rica en sus bailes, que tiene una rama bastante grande. Para poder ser un artista completo tienes que tener esta escuela. Esto les ayuda mucho en su musculatura, en su vida cotidiana, ¿verdad? Porque también, quiero decir, la salud es muy importante y esto le ofrece todo. Porque a la vez es alegre, porque tú tienes que sonreír para bailar, todo. Y entonces cuando tú ves que esa persona sí le gusta y que puede llegar a bailar muy bien, porque aquí muchas de las alumnas han empezado desde pequeñas y han llegado a bailar muy profesionalmente.